La verdad que yo en lo personal muy contento, creo que también toda la gente que hoy está trabajando en Pampa, los chicos, vemos una evolución del club. Hace 4 años retomamos de vuelta este proceso de Pampa que arrancó hará 7, 8 años. Y a la fecha sí, la evolución ha sido importante, básicamente en dos conceptos, en cantidad de chicos y en la continuidad de esos chicos, que ya hay varios que ya hace 4 años que arrancaron y hoy siguen en esta actividad, que en línea general es una actividad intensiva, porque como les comentaba fuera de cámara, la particularidad que tiene el básquet, tiene un nivel de competencia, digamos, en meses calendario, que arranca de marzo a noviembre, así que es bastante intensivo y eso hace que todos los fines de semana los chicos estén compitiendo, ya sea de local o de visitante, y después a la semana tenemos de 3 a 4 días de entrenamiento. Así que bueno, eso hace que la actividad sea intensiva, con sus ventajas y sus pros. La ventaja, digamos, que el chico está continuamente enfocado en la actividad física y en el deporte, pero bueno, a veces hace que pueda llegar a generar algún desgaste de los chicos, que bueno, que se cansen, que eso en líneas generales, yo diría que es la parte que uno está contento, que los chicos continúan, no dejan, que para mí, yo siempre lo he dicho en otras charlas, eso después se traslada cuando una persona es grande, empieza, va a un trabajo y eso, yo creo que eso el cerebro lo va absorbiendo, que la continuidad es parte de la responsabilidad. Bueno, la categoría arranca de pre-mini a mini, chicos de 9 a 10 años son los pre-mini, a veces tenemos algunos más chiquititos, con alguna excepción. Después viene la categoría mini, que es de 11 a 12 años, que son los chicos que están viendo ustedes, que creo que tomaron unas imágenes. Ellos están en una competencia, digamos, corregime Luchi, pero no mira mucho el tablero, digamos, se trata de... es más recreativa, es una competencia recreativa. Después viene ya más la competencia en sí, donde arrancan los chicos de U13, que esos son chicos de un solo año. Hoy creo que los U13 son 2006. Después viene la U15, que ahí están los chicos de 2005-2004. Después la U17, que son los 2003 y los 2002. Y después vienen los U19, que es una categoría crítica, diría casi todos los clubes, que son los chicos que ya terminaron el colegio, algunos se van a estudiar, así que a veces quedan poquitos chicos, con lo cual esa categoría generalmente se completa con los chicos de U17. En el caso de Salto, este año tenemos 3 chicos de U19, que la verdad que son chicos, podríamos haber no anotado la categoría, pero como son chicos que ya vienen jugando, la categoría se anotó y los chicos de U17 son los que ayudan a completar, digamos, esa categoría.